chicos, ¿cómo estáis? Os voy a contar una maravillosa historia. Poned atención porque vais a ver algo en el humano que es verdaderamente asombroso. Resulta que hace un par de días estaba jugando al World of Warcraft, porque juego a World of Warcraft bastante, y tengo pues ahí una hermandad, ¿no? Donde nos juntamos todos ahí y básicamente jugamos al WoW. Y en una de esas estuve hablando con un amigo y me dice: oye, ¿nunca te has comido una mosca mientras estás yendo en bicicleta? Y yo la verdad es que me quedé loquísimo. Mira que he ido de pequeño en bicicleta, en skate, en monopatín, en cualquier cosa que te ponga a una velocidad bastante alta y que eso pueda hacer que te ingieras cualquier tipo de insecto. Pues no recuerdo que en mi vida me haya comido una mosca. De hecho, me quedé como: ¿pero qué dices? O sea, ¿estás loco? O sea, no me comí una mosca. Me dice: pues a mí me ha pasado. Y además me dijo que era proteína pura. O sea, en plan, cuando te la comes, te conviertes como en Ant-Man, ¿sabes? Es el proceso hacia ser una mejor persona, una persona con poderes, ¿no? Pues chicos, fijaos cómo es el destino, que hoy me he comido una mosca. No me la he comido como tal, la verdad es que he sido buena gente y la he escupido. Está grabado en vídeo. Estaba hoy haciendo un vídeo de una teoría de Hello Neighbor y de verdad que ha sido asombroso. Voy a intentar poneros el vídeo en cámara lenta para que podáis apreciar cómo se me introduce la mosca dentro de la boca, ¿vale? En este momento creo que la tengo... No sé, creo que ha muerto ahí. Intenta salvar la vida y de hecho intenta hacer ahí como... ¡Por favor, mosca! Pero oye, hay que tener mala suerte para que se meta una mosca en toda la boca, de verdad. Me ha dado mucho asco, ¿eh? Pero mucho, mucho... De hecho aún tengo la sensación aquí como... Como de que me sabe la boca mierda, ¿sabéis? Como, oye, toma una mosca ahí en tu boca. Así que bueno, no me rayo más. Quiero que... Vale, o sea, también tengo una cámara muy horrible, pero bueno, se ve bastante bien el movimiento de la mosca y cómo hago yo. Y es como... ¡Pero qué asco! Y bueno, mi reacción es muy épica, de verdad. Así que, eso, vamos a presenciar el momento, por favor, de Hello Neighbor y dentro de esta precuela. ¿Qué opináis vosotros, chicos? ¿Pensáis que realmente el niño puede ser...? Ahí podemos ver cómo la mosca está aleteando. El niño puede ser... como la parte malvada de la historia. La niña puede ser la... What the fuck? Bueno, pues esto es gracias a Twitter. Me habéis pedido que suba este pequeño fragmento de cómo me como una mosca y me ha parecido gracioso tenerlo en vídeo, ¿no? La reacción 100% verdadera de cómo una persona se come una mosca y se da cuenta. Pues yo digo, ¿qué me sale de la boca? Y cuando he visto la... En fin, chicos, que sepáis que no soy virgen de boca y que tengáis mucho cuidado por ahí, porque se pueden meter en boca cerrada, no entran moscas, nunca mejor dicho. Y como la tenía abierta comentando, ¡pum! Mosca. Así que nada, chicos, os quiero un montón. Este es un vídeo pues completamente random y loco. Ya sabéis que tenéis mis redes sociales, que tengo Twitter, está en mi Facebook, donde podéis seguirme y todo ese tipo de cosas. Y que estaba grabando un vídeo de una teoría de Hello Neighbor, por lo que lo veréis seguramente esta noche. Así que os mando un fuertísimo besazo y ale, hasta ahora, Fucón.